Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Junior Alvarado y hoy le vengo a comentar el encuentro entre Cuco y Albert. Cuco versus Albert. Atlántico versus Bolívar. Cuco representando al departamento del Atlántico y Albert representando al departamento de Bolívar. Recordemos que Albert es oriundo de Arjona, Bolívar. Un municipio del departamento de Bolívar, muy cerca a Turbaco y a Cartagena, Bolívar. Cuco es de La Guajira y es representante del Atlántico, ya que está radicado en Barranquilla, donde están los mejores jugadores de Buchácara en el país colombiano. Amigos, saludos a todos los que nos siguen en esta página fuera del país. Sé que nos siguen muchos de República Dominicana, México, Perú y Venezuela. Saludos a todos mis coterráneos. Bueno, salió Albert. Buena salida Albert. Ahí puede echar el 9, puede echar el 9 y ganar la primera partida de la serie. Está marcadito. Uy, se fue el 9, pero no donde lo pensaba tirar Albert. Se pone la serie 1-0, ganando Albert. Albert versus Cuco de Colombia. Sale Cuco. Buena salida. Sacó el 5. Quedan 8 bolas en la mesa. Recordémosles a todos los que de pronto no tienen conocimiento de este deporte, esta modalidad es bola 9. Tienen que meter todas las bolas del 1 al 9. La cual la más importante es el 9. El que eche la bola nueva es el que gana el partido, pero tiene que meter las bolas en orden del 1 hasta el 9, al menos de que tenga la posibilidad de echar el 9 de carambola con otra bola. O sea, si está el 9 en la boca y de pronto está el 1 delante, y puede con la bola 1 puede echar el 9, pues así se gana el partido también. Tenemos en cuenta de que la buchácara o el billar pool se juega diferente, ya que esta modalidad es una modalidad más profesional y la que se juega en los torneos acá en Colombia y a nivel mundial. Lo que es modalidad bola 9, bola 10 y bola 8. Acá en Colombia no hay tantos jugadores de bola 9, pero no es porque no hayan jugadores, sino que no la practican. Aquí todos los jugadores de estos deportes juegan en buchácara. Buchácara es que meten del 1 hasta la bola 15. Y es una modalidad de juego muy diferente a esta. Por lo cual no nos desempeñamos muy bien a nivel mundial, porque deberíamos de implementar el juego que se juega a nivel mundial. Albert le puso una extensión al taco para poder alcanzar y realizar la jugada. Thank you.
señor juez se pone en toda la cámara. Un ataque a Cuco. Buen dos. Cuco tiene una pegada. La bola es muy técnico. El 3 se acomoda para el 4. El 4 se acomodó para el 6. El 7 se acomoda para el 7. El 6 se acomoda para el 7, pero queda tapado. Queda tapado con el 9. Está dura la cosa. Pela el lujo, señor Cuco. Da la mesa. Se pone la serie 2-0 a favor de Bolívar. A favor de Albert en representación al departamento de Bolívar. Bueno, sale Albert, tercera partida que se juega en esta serie. Buena bola, buena salida. Ah, se cayó, pensé que había sido otra bola que se cayó con la blanca. Entonces, ataca a Cuco, bola en mano. Buen acomodo para el 2. Ahí, tocó el 3 para acomodarlo. Juega muy bien este señor. Se jala un poco para meter el 4. Tiene que comerse al 5. Queda un poquito cómodo. Echa el 5. Ahí está barriendo la mesa, señores. Muy buen jugador. El Guajiro Cuco. Se llama Leiner Carvajal. El nombre real de Cuco. Está muy difícil ese 8 ahí. Ahí se comió el 8. Sí, señor. Tiene la oportunidad Albert de ir, de imponerse arriba. Un 3 a 0. Tiene la oportunidad Albert. Buen 8 Albert. Se impone Albert 3 a 0. Ya Cuco dijo que le dieran la mesa. Ya estaba prácticamente ahí matando. Sale Cuco, señores. Cuarta partida. Se cae Cuco. Cae Cuco. Ataca Albert. Allá al fondo que se va atacando ya es Carlos Alvarado. Vamos en la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima.
Buen 5, Albert. Ahí, ahí, ahí. Se acomodó para el 7. Un poquito ladeadito. Se come el 7 y se le va de suerte en la tronera de fondo. Un poco de suerte para el señor Albert en esta cuarta partida. Si mete el 9, se impone 4-0 ante Cuco, ante el mejor de Colombia. Sí, señor, se impone 4-0 Albert, arriba. Representando al departamento de Bolívar, poniéndolo en lo más alto a nivel nacional. Es que no es que está jugando con cualquiera, está jugando con Cuco. Lenneker Carvajal, que está mandando la parada ahora mismo, actualmente en Colombia, y por qué no decirlo, en Latinoamérica. Anda viajando para República, anda viajando para Panamá, Ecuador, jugando con los mejores de Latinoamérica. Ya está en otro nivel, señor Cuco. Bueno, tiene salida Albert. El número 3. Quedan 8 bolas en la mesa. Vamos a ver qué, cómo se desenvuelve el señor Albert. Se come el 2, señores. No aguanto los aplausos. Saca Cuco. Fácilmente tiene que acabar la mesa Cuco ahí. Fácil. No, señores, comenten el video, denle like, suscríbanse al canal Villarpool de Colombia. Síganos también en Facebook como Carlos Alvarado Pool, transmisión en vivo en Facebook, Carlos Alvarado Pool. Mira, mire, es esa matada del señor Cuco. Sí, señor. Se pone la serie 4-1, y como no se ponga la pila, Albert lo alcanza y lo pasa. Este es un monstruo, está el monstruo dormido. 4-1 se pone la serie. Esta fue la participación del señor Lenneker Carvajal en la parada nacional en Ibagué, Tolima. El único representante del Atlántico que asistió al evento. Ya está Carlos Alvarado al fondo atacando, jugando contra uno del Valle, si no me equivoco. Ya metió el 7. 7, el 8. Ataca el 8. Bueno, en esta partida sale Cuco. Ahí se va el 5. 8 bolas en la mesa. Se va el 1 pago. Y puede barrer la mesa, señor Lenneker Carvajal. Sí, señor, allá el señor al fondo, Carlos Alvarado, ganó la partida. La jugada para el 3, señor Cuco. Se jala para el 4.
al 6. Tienen, se sabe, en la mesa al derecho o al revés. Y me la acomodo para el 7. Muy excelentísimo jugador, se sabe todos los efectos. Acomodo para el 8. Un poco pegado a la banda. Y el 9 tiene que meterlo en el medio. Vamos a ver dónde lo mete. En el medio o en la, o en el fondo. Cuco se acomoda, ataca ahí en el fondo. Se pone la serie 4-2, señores. 4-2. Albert, aprieta porque te coge el caimán. Buena salida de Albert, se va el 7 y el 1. Está reparando para ver si puede meter el 9 con el 3. Hay que meter primero el 2 y acomodarse hacia el 3. Y así poder ganar la quinta mesa. Se come el 2, señores. Señor Albert, le está dando entrada a Cucu, pues. A que no se le puede dar entrada. El 2 se acomoda el 3. Buscando cómo va el 4. Acá arriba. Para buscar cómo va el 5. Que no es la ola que mete, sino los acomodos, queda rectecito. Es más difícil buscar el acomodo, meter la ola. Buscar el acomodo y queda rectecito, que es más fácil. Fácil después de haber metido, de haber realizado el acomodo. Para Albert, creo que lo logra. Vamos a ver cómo se desenvuelve el señor Albert. Albert se va arriba con un 4-2, a un 4-2, y lo llevaba 4-0, nada más y nada menos que a Cuco. Bueno, cogió el lujo, pero abrió las patas. Uy, se equivoca Cuco con el 8. Se equivoca. Los médicos también se enferman y se mueren. Tiene la oportunidad Albert de imponerse 5. No, también se come el 8. Se pusieron nerviosos. Albert renegando que no se va a comer esa oportunidad así. Con este monstruo no se puede. Uy, metió el 8 y se cayó. También un poco de suerte para el señor Albert. Un poco de suerte para el señor Albert. La serie queda 5-2. 5-2. Un poco de suerte, sí, señor.
recupérese un poco, que no se deje golpear por esos dos partidos que le metió Cuco en línea. Iba ganando 4-0 y por dos partiditos que le metió Cuco ya enseguida. Iba a coger presión. Bueno, seguimos. Va 5-2 la serie. Y si no estoy mal, se pone 5 por 3. 5 por 3 se pone la serie. Albert, no bajes la guardia, no bajes la guardia. Porque te pasa el camión por encima. Sale Albert, señores, y ataca Cuco. Tira el tape por incomodarlo. 5 por 3 va la serie, 5 por 3 ganando Albert de Bolívar. Oye, aquí está la tarra de ahí, hombre. Hombre. Tira Albert y le abre la mesa al señor Cuco. El señor West también va a incomodar en el video. Uy, tiene la posibilidad de ponerse 6-3. Sí, señor. Albert aprovecha la oportunidad que le dio el señor Cuco y se impone 6-3. 6-3. Tiene la posibilidad, señor Albert, del departamento de Bolívar, en ganarle al mejor actualmente en Colombia, el mejor jugador de pool en Colombia, y sus alrededores, se podría decir también. Señor Albert de Bolívar. Seis por tres va adelante, va ganando el señor Albert. Sale Cuco. Salida, buena salida, se va al 5, quedan 8 bolas en la mesa y necesita sumar, no, se van 2 más, se va el 4 y el 1, quedan 5 bolas en la mesa, tiene que desarrollar el juego señor Cuco para poder ganar. Aquí va por debajo señor Cuco, tiene que demostrar lo que sabe y lo que juega. Bueno, ahí está. Tiene que matar esa mesa. Con uno que gane, el señor Albert clasifica y elimina al mejor de Colombia. Y Cuco tiene que ganar 4 partidos en línea. Ahí se come el 6.
Albert tiene la oportunidad de eliminar, al señor Cuco. Piensa un poco, señor. Buscando el acomodo para el 7, sí señor, se come el 6. Creo que es un error imperdonable, señor Albert. No creo que te dé perdón el señor Cuco ahí en esa jugada. Ahí está, quedó un poco incómodo también. Mejor le pido incomodar, a taparlo, porque no hay ángulo. Va a tirar un mace, se va la bola blanca. Y lo más seguro es que la serie se ponga 6-4 a favor de Albert. Pero restando el señor Leiner Carvajal. Lo más probable. Desacomodo de tú. Buena. Se pone la serie 6-4, ganando alguien. You make them staying over here impossible. Baby, I'ma say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. I wanna take you away. Let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like a way to do this. Keep on rocking to it. Please don't rock the music. Dale, Albert. Tiene una buena salida. Deja que ataque en el cupo. Muy buen dos de alto. Un poco incómodo con este 5 en el medio. Logra embocarla. Un poco lejos. Este 4. El taco va a ser. Señor, acomódate aquí. Too sexy for this world. Too sexy for this ice. Too sexy for this jack. Yeah, yeah. I'm too sexy for this chain. Too sexy for your.
para el jersey, pero queda incómodo con la bola nueva. Too sexy for this girl, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this life, too sexy for that chain, too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, I'm too sexy for the trap. Quedan lejos, super lejos de la bola 8. También queda todo así. De que es lo más difícil de buscar a como hoy. I'm feeling too sexy to accept requests. No voy a meterlo. Me queda muy bien para una 9. Come la plata, señor Albert. Y se pone la serie 5 por 6. No se pone la pila, le pasa el camión por encima. Sigue ganando 6-5. Ganando el señor Albert sobre el Cuco de Colombia. Online que trabaja. Se deje llenar de nervios, señor Albert. No va a poder eliminar al mejor de Colombia. Cuco, buena salida. El 1, el 3, el 2. Está el acomodo para el 5, está por arriba y se pasa un poco. Nada que no pueda resolver, sino Cuco. Uy, mete el 6 también. Seis, siete, ocho, y señor, se va a poner interesante esto. Se pone 6-6 la serie. 6-6 se pone la serie, señores. Vamos a darle like y suscríbase al canal. Sabemos que hay mucha gente que ve nuestro video y no se suscribe. Suscríbanse, se han perdido de muchas cosas. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video acá en Colombia. Bueno, partida definitiva, señores. Atentos todos. Partida definitiva. Quien gana esta partida clasifica a la siguiente ronda en la parada nacional en Ibagué, Tolima. Buena salida de Albert. Se va el 4 y el 6. Que puede desarrollar Albert. Si mete el 4, se acomoda el 5 y con el 5 mete el 9. No. Se acomoda el 9.
ir a buscar la extensión para poder atacar bien. El señor Carlos Alvarado ya le presta la herramienta. El Carlos Alvarado y Bayan de Oro y Dubán pasaron a la siguiente ronda. Ahora acomodar para 7. Vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que Albert logra eliminar a Cucu? Bueno, si no pasa algo extraordinario, buen acomodo al 9. Todo parece indicar que el señor Albert del departamento de Bolívar ha sabido eliminar a Cucu, el mejor de Colombia. Sí señor, casi se cae. Felicitaciones a Albert. Saludos a todos y suscríbanse al canal Billar Pool de Colombia.